En la oportunidad también se establecieron proyectos productivos que sigan beneficiando a los pequeños productores de la zona. San Pedro, el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Neitil, llegó a la localidad de Santa Rosa del Aguaray, donde mantuvo una reunión con productores y autoridades de la zona, con el objetivo de verificar las inversiones realizadas en la localidad por parte de la cartera de Estado. En la oportunidad también se establecieron proyectos productivos que sigan beneficiando a los pequeños productores de la zona. El intendente de Santa Rosa del Aguaray, Esteban González, agradeció al gobierno las inversiones realizadas en favor de los pequeños productores, destacando que en tan solo un poco más de 2 años, es notable la buena producción que se ha logrado en las fincas gracias a las inversiones realizadas, especialmente en la instancia de invernaderos, perforación de pozos artesianos y la asistencia técnica del MAA. A su vez, Aníbal Cortázar, presidente de la Asociación de Horticultores, destacó la importancia de la utilización de nuevas tecnologías para mejorar y lograr un valor agregado en la horticultura. Por su parte, el ministro resaltó la excelente producción y aprovechamiento que han realizado los productores con las inversiones realizadas por el MAG, destacando además la calidad de los invernaderos entregados con sistemas de riego respectivos que permiten una producción de hortalizas a todo tiempo, capaz de competir por sus características con cualquier producto del extranjero. Comentarios Luis Neitín, Ministerio de Agricultura y Ganadería 2018-07-12, Lina Benítez.